Así es, muchísimas gracias. Atendiendo las denuncias de los diferentes barrios y colonias de la ciudad de Comayagua, me he trasladado a la colonia 2 de mayo y aquí cerca también está la primero de mayo. Y es que hace como al menos unos cinco días tienen problemas con la recolección de la basura. Ahora se ha convertido en una gran chanchada en estos barrios y para ello me acompaña Jarín Santos. Él es el presidente de patronato de aquí. Jarín, ¿qué, qué decirle a las autoridades? Les pena? Bueno, yo creo que esto ya son varias las veces, son repetitivas veces que no hacen el... el, el, el famoso limpieza, eh, siempre los jueves ellos... Está la programación para esta colonia, lo que es la primera y dos de mayo. En este momento estoy hablando de la dos de mayo, porque soy el presidente de esta colonia actualmente. Y realmente, Lenín, como usted puede ver, las calles de la primera y de la dos son un desastre, porque no solo es eh, las personas directamente de la basura, sino que aquí se revuelven los perros, se revuelven la misma gente que, que anda buscando sus desechos. Y realmente un llamado para el alcalde. Sinceramente, me da no sé qué y con palabras se lo digo con. Eh, tengo el conocimiento que en el mero centro de la ciudad todos los días todos los días pasa el tren de aseo, porque eh, tenemos un negocio por ahí con un amigo y ahí todos los días pasa el tren de aseo. Entonces estas colonias yo creo que merecen un poquito más de, de respeto y un poquito más de cuidado con este desastre que tenemos. Ahora bien, los vecinos han optado por echarle juego a la basura porque ya no aguantan tampoco. Eh, la tufazón como se dice es exagerado perro gente todo hurgando la basura y entonces hay mucha gente que eso hace yo qué puedo hacer no puedo hacer nada porque para eso también nosotros pagamos los servicios de, de recolección de basura para que ellos puedan directamente hacer su gran el, el plan de de manejo que ellos hacen y que no fallen, sinceramente, porque esto no solo es la primera vez, esto ya son repetitivas las veces que, que hacen este desastre. Bueno, muchísimas gracias, Jarín Santos, y yo me voy a quedar aquí para obtener más detalles con más personas. Y si esto sigue y continúa, lo vamos a estar denunciando a través de Hable Como Habla, porque estos barrios de aquí también son de Comayagua. Con ustedes, estudios principales.